La historia del estatuto parte con la abolición de estudiantil fundamentalmente, pero académicos también, del año 97, que fue una movilización muy fuerte pidiendo democratización y un montón de cosas. A partir de ahí se llegó a los acuerdos de que se iba a convocar a un encuentro universitario para ver alguna reforma del estatuto, para tener una representación en términos de Senado universitario, cosas así. Bueno, eso a partir de ahí se hizo el encuentro universitario, se formó una comisión, después, comisión normativa, que propuso ciertas líneas sobre un nuevo estatuto para la Universidad de Chile, porque el que había era el del año 81, obviamente con características que ya no correspondían al cambio que había ocurrido, por lo menos. Y por lo tanto se hizo eso. Y a partir de ahí, de esa propuesta, se hizo un referéndum y se aprobaron ciertas modificaciones. Todo eso quedó después planteado en términos de reforma de estatuto, y para eso se hizo una tramitación muy larga, porque esto empezó el año 97, el 98 fueron los referéndums, el 2000 ya estaba listo la propuesta de nuevo estatuto, se mandó al Ministerio de Educación, se demoraron hasta el año 2005, para recién empezar a hacer la tramitación propiamente legislativa, porque esto es ley de la República, y tienen que seguir los trámites. Y esto se hace generalmente a través de un decreto con fuerza de ley, vale decir, el Parlamento delega en el Presidente de la República sus facultades legislativas para que él dicte un decreto con fuerza de ley, vale decir, es ley, vale como ley, pero la hace el Presidente de la República con facultades delegadas. Pero esto tiene una serie de limitaciones. Bueno, se hizo eso y al final, a fines del 2005, finalmente Ricardo Lagos, que era el presidente, firmó el decreto con fuerza de ley con el nuevo estatuto. La Contraloría General de la República rechazó varias cosas y llegamos ya a fines de enero digamos, la delegación había sido otorgada hasta fines del periodo del presidente Lagos, que terminaba el 11 de marzo del 2005. Entonces teníamos a fines de enero del 2005 el rechazo a la Contraloría de la República. Por lo tanto, durante el mes de febrero hubo que hacer todo tipo de arreglos, y por lo tanto hubo que hacer muy rápidamente una serie de ajustes, ¿verdad? Y entre ellos fue que no se dictó un nuevo estatuto, sino que se reforma el anterior, el de 1981, agregándosele algunas cosas. Todo esto en el mes de febrero, cuando la universidad está paralizada, digámoslo. Y finalmente, este el último día de la presidencia de Lagos, el día 10 de marzo del 2005, se dicta el decreto. Con este antiguo estatuto del 81, parchado, digamos, con las modificaciones que se quería hacer. Entonces, esto quedó técnicamente mal hecho. O sea, con ambigüedades, contradicciones, problemas muy graves que tuvo el Senado con respecto a las competencias, porque el rector decía esto no le compete al Senado, porque el artículo no sé cuánto dice que le compete al rector, el Senado decía no, porque el artículo no sé cuánto dice que le corresponde al Senado, porque hay un montón de enredos, varias cosas que se paralizaron, reglamentos que no podían salir, porque la Contraloría Interna lo observaba, decía no, porque esto le corresponde, y nosotros discutiendo que no. De acuerdo al nuevo estatuto, la interpretación del estatuto correspondía al Senado, pero tenía que ser pedida por el rector. Y como el rector estaba en desacuerdo con la opinión del Senado, naturalmente no pedía la interpretación del Senado. Entonces, tú te das cuenta de la cantidad de enredos que provenían justamente de un estatuto mal hecho, o sea, por las premuras que hubo que hacerse. Y entonces había todo eso, tanto que fue que finalmente, cuando yo fui vicepresidente del Senado, hicimos, logré el acuerdo del Senado, de hacer una presentación a la Contraloría General de la República para que aclarara algunos puntos que a nosotros nos parecía que estaban mal interpretados por Rectoría. Y Contraloría, después de varios meses, cada institución se toma su tiempo, digamos, tuvo un dictamen que favorecía las posiciones del Senado en el sentido de que tenía todas las atribuciones normativas, digamos, y no las que estaba discutiendo el rector. Bueno, pero a partir de ahí surgían varios problemas. Había había cosas bien absurdas, se hablaba de pronunciamiento, de un pronunciamiento del Consejo Universitario y después la ratificación del Senado, entonces el pronunciamiento, ¿qué es lo que era? ¿Era aceptado? ¿Era simplemente una opinión? O sea, ¿qué es lo que significa el término pronunciamiento? En otras partes, cuando se pedía que, en el fondo, aceptarlo, se pedía la opinión, pero la opinión es otra cosa, digamos, que la aceptación. Hay problemas así de ese tipo, o sea, formales, ¿ah? Y otros varios más. Y junto a eso estaba el tema de la democratización de la universidad, que era una demanda que venía planteando la gente de la FECH, en términos de una mayor participación de la comunidad y que correspondía al espíritu, digamos, que de la época, una vez habiendo terminado con el periodo de Pinochet, que sea prácticamente obvio. Entonces se lanzaron todos esos puntos y a partir de eso, en el mes de noviembre del año 2011, se decidió finalmente por el Senado nombrar una comisión para que estudiara y propusiera reforma del estatuto. Se formó la comisión con bastantes académicos, estudiantes, una funcionaria. Y esa comisión la presidí yo durante todo el tiempo, entonces ahí en ese caso tengo una cierta responsabilidad en el trabajo. Y ahí se empezó a hacer todo el trabajo. En 2011 empieza el trabajo de la comisión. La comisión va a trabajar hasta mediados del 2012, ¿ya? Viendo todas las modificaciones. Como digo, básicamente era eso. Uno, delimitar las competencias. Qué es lo que le corresponde a quién, que quedara bien claro, que no diera más ambigüedad al respecto. Otra cosa, digamos, se refería a temas de participación, o sea, participación en organismos colegiados, participación en las elecciones de autoridades unipersonales. Ahí ese era uno de los temas más discutidos, pues, obviamente sabíamos que iba a ser el tema más discutido, digamos. Y había otros términos ambiguos, eliminarlos, también eliminar los quórum superiores, digamos, a la mayoría absoluta, que era también una cosa heredada, esto de los 2/3, o no sé cuánto, que en el fondo para impedir todo tipo de cambios, que para eso se ponen mayorías más grandes. Y eso era lo fundamental de las transformaciones. Y sobre eso se estuvo trabajando, se estuvo viendo y pensando siempre en que era conveniente hacer una modificación y no un estatuto nuevo. ¿Por qué? Porque por un problema de conveniencia técnico-jurídica. Lo que ocurre es que hay ciertas atribuciones favorables a la Universidad de Chile que están establecidas en el actual estatuto. Si uno plantea un nuevo estatuto, esas disposiciones pueden ser objetadas por la Contraloría General de la República. Si no se plantea ninguna modificación, la Contraloría no tiene nada que hacer, digamos, al respecto. Pero si se cambia todo y se plantea de nuevo, entonces la Contraloría puede objetarla y a lo mejor no ocurre. Un ejemplo. Todos los organismos públicos no pueden crear nuevos cargos. Solamente se pueden crear nuevos cargos públicos por ley. La universidad tiene la atribución de crear nuevos cargos. Si eso se pasa nuevamente, de nuevo, por Contraloría, lo va a rechazar. Como está ya, si se deja así, no pasa nada. Ya había varias cosas, digamos, que se vieron convenientes, no, mejor hacer una reforma y no otra cosa. Se siguió todo el procedimiento. En las comisiones tratamos de consultar al mayor número de personas posible, fundamentalmente los organismos representativos de los estamentos. O sea, tuvimos una reunión con la directiva de la FECH del momento, con la directiva de FENAFUCH del momento y con la directiva de CAUCH, que es la única organización gremial, digamos, que tienen los académicos. No hay otra, aunque es poco representativa para algunos porque tienen pocos, pero no hay otra, no había otra forma de convocarlo. También se tuvo una reunión con el Consejo de Evaluación, que es el Consejo a nivel de universidad, y otras conversaciones que quisiera, bastante amplio. Una vez que terminó el trabajo, la comisión, ya llegamos a acuerdo, porque también en la comisión hubo discusión sobre cada una de las cosas, Pero una vez que ya logramos los consensos necesarios de lo que se iba a modificar, entonces ahí se hizo una primera presentación a la plenaria del Senado. Se dijo, mire, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que nos interesa, estas serían más o menos las orientaciones que tendríamos. Donde se recibieron consultas, se discutió, pero nada, no se votó nada. Y posteriormente viene la presentación formal. Y cuando se hace la presentación formal, lo acompañamos de un protocolo de tramitación. Lo que pasa es que el reglamento interno del Senado señala cómo se tramitan las reformas de los reglamentos. El estatuto señala también algunas normas de tramitación, pero sobre reforma de estatutos no hay una reglamentación particular. Solamente se dice que corresponde al Senado, digamos, proponer reforma del estatuto para que siga el trámite legislativo correspondiente, pero no se dice cómo. Entonces, establecimos un protocolo de tramitación. Se decidió, por ejemplo, hacer las votaciones con el quórum más elevado, que es el quórum de la mayoría absoluta en cada sesión, no de la mayoría simple, como establece el estatuto. Al señalar la mayoría absoluta significa que las abstenciones se cuentan en contra. Y la gente en esta cosa tiene mucha inclinación a abstenerse, digamos, para no comprometerse. Está un poco indeciso, qué sé yo, y no quiere comprometer. Por lo tanto, se corrió el riesgo, ya, no importa, ¿verdad? Pero exigimos la mayoría. Se estableció también que cualquier senador podría proponer una alternativa a la propuesta del Senado, de la Comisión, perdón, y que en ese caso, si se votaba y se aprobaba, la Comisión tenía que elaborar una nueva propuesta en que venían las dos opciones para posteriormente ser llevadas a referéndum. Se estableció también un calendario, un itinerario de calendario y una agrupación temática de las diferentes modificaciones, de manera que todos los senadores y todos los que quisieran venir supieran cuándo se iba a tratar cada punto, para que no se perdieran aquello en el cual tuvieran mayor interés. O sea, se trató de tener todo tipo de resguardos, de cuidados sobre el particular. Y a partir de eso, ya en esto estamos ya el año 2000, 2011, 2012, el año 2013, ya estamos con las discusiones en plenaria. En plenaria se optó además por seguir el procedimiento de llamados reglamentos complejos, que es el procedimiento más largo, que tiene tres etapas. Una primera en la cual se presenta el proyecto y se pide una especie de aprobación de la idea de legislar. Esto es una aprobación genérica, en tenido que sí que vamos a discutirlo, o se rechaza, digamos, y tendría que haberse presentado otra cosa. Después de que la votación está, que se aprueba en general, ¿verdad?, viene una discusión y votación artículo por artículo, inciso por inciso, letra por letra de cada una de las propuestas que se hacen de modificación. Entonces es un procedimiento muy, muy largo. Tuvimos cerca de un año, digamos, en eso, y ocupando casi todas las plenarias del Senado. Fue bastante, bastante largo, mucha discusión en todo esto. Había opiniones muy dispares respecto a algunos puntos, en otros había casi consenso. En fin, fue muy largo. Y después la tercera etapa de eso, una vez que se hubiera aprobado todas las propuestas de modificación, como digo, artículo por artículo, inciso por inciso, número por número, después viene una etapa en que es la aprobación global del proyecto. Por si hubiera algún tipo de diferencia, que hubiera cambiado el contexto general, alguna cosa así, que se hiciera todo, realmente todo, se aprobara todo. Y eso, todas las etapas esas se pasaron, en todas ellas con votaciones bastante mayoritarias, ¿verdad? Prácticamente en todas ellas con aprobaciones de mayoría de senadores en ejercicio, digamos, o sea, ni siquiera los presentes, sino que en ejercicio. Nunca los senadores están todos presentes, naturalmente. A veces con presencia del rector, otras veces sin presencia del rector. Eso depende, el rector va cuando tiene tiempo y si no, preside el vicepresidente del Senado. Y se hizo todo eso, digamos, con todo ese tipo de precauciones, con todo ese tipo de participación. Y finalmente la aprobación final fue con mayoría absoluta, digamos, de los integrantes, y hubo 8 abstenciones, no hubo ningún voto en contra. O sea, ningún senador, a pesar de que hay algunos bastante reacios, digamos, a formas de participación o cosas por ahí, ninguna, no sé si no se atrevió o no quiso, digamos, pero la cosa es que no hubo ningún voto en contra, solamente hubo 8 abstenciones, y los demás todos aprobaron él, finalmente, y ahí quedó todo. El problema se suscita en que cuando termina todo esto, también es el momento en que termina el periodo del Senado, de los senadores. Porque es justo en julio del año 2014, el año pasado. Julio del 2014 se termina la aprobación general, queda todo listo ya para la etapa siguiente, que era formular las preguntas que se iban a llevar al referéndum y establecer el proceso del referéndum, las fechas, que son las formas. Todo eso está reglamentado en todo caso en el reglamento de elecciones y consultas. Pero había que redactar las propuestas, digamos, para la votación. Y eso es lo que faltaba, eso es lo que faltó. Y justo ahí viene el cambio de senadores. ¿Qué ocurrió? Que por primera vez prácticamente todos los senadores son nuevos. Porque los senadores pueden ser elegidos una vez, no más. Y yo fui reelegido, o sea, yo tuve 8 años en el Senado, son 4 años y 4 años. Y tampoco podía haber optado, digamos, a una más si hubiera querido. Y prácticamente todos los senadores no, y se encuentran con esto. Entonces ahí hay varias cosas que son perfectamente entendibles. O sea, no sabían lo que había pasado, cómo se había hecho, no tenían información, tenían inquietudes, bueno, siempre los nuevos tratan de hacer alguna otra cosa también. Hay varias, un poco trataron de ver cómo procedían, ¿no? Porque incluso me llamaron una vez para preguntarme, yo dije, bueno, que correspondía formar una comisión de elaboración de la consulta para el referéndum. Y parece, sí, pero después empezaron a haber más movimientos, más inquietudes, y esta famosa carta, digamos, que empezaron a lanzar algunos académicos en términos como he señalado otras veces, no sé, una carta muy bien hecha, una estrategia bastante inteligente, porque en términos de mayor participación sobre el estatuto, en el fondo es la mayor parte de la gente que se opone justamente a la participación. Es que lo que más les inquieta, bueno, lo más que critican, es que se permita la participación de estudiantes y de funcionarios en las elecciones de rector y de decano, que es lo que básicamente les incomoda, y que se aumente la participación de estos estamentos en organismos colegiados. Caso del Senado, donde se aumenta la participación de estudiantes y de funcionarios. Caso del Consejo Universitario, donde actualmente aparecen como invitados, con derecho a voz, digamos, los representantes gremiales. Y se les dan el nuevo estatuto, digamos, son miembros, por lo tanto, con derecho a voz y voto, digamos, representantes de estos organismos gremiales. Lo mismo ocurre respecto al Consejo de Facultad. Hay todo ese tipo de modificaciones son las que más molestan. En algunas cartas se ha señalado que se le da más atribuciones al Senado. La verdad es que no hay, es muy leve. Incluso en una última carta que leí, porque no sé por qué me llegan todas, se decía que el Senado ahora puede destituir al rector, cosa que no aparece, ni parecía antes ni aparece ahora, digamos. Eso es facultad del Consejo Universitario, con una mayoría determinada, digamos, y se propone al presidente de la República, porque no hay, el nombramiento viene directamente desde allá. Ahí hay algunos otros errores. En general no hay más. Lo que, insisto, lo que más ha incomodado es justamente el tema de la participación. Eso creo que es uno. Lo demás se conoce poco. Ahora tampoco, si somos realistas, yo creo que el 90% de la comunidad universitaria no conoce el antiguo estatuto, ni conoce tampoco las modificaciones nuevas. Generalmente no hay mucho interés en ese tipo de cosas, salvo cuando llega el momento que se sienten afectados por alguna cosa. Pero no, tampoco la ciudadanía conoce las leyes de la República ni la Constitución política, digamos, es natural, es normal. Pero yo creo que tratamos de hacer un buen trabajo. Estoy tranquilo en el sentido de que tomamos todas las precauciones que había en ese caso, en términos de participación, en términos de tramitación, de respeto, digamos, a todas las observaciones que se hicieron. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? No sé, porque después de todos estos movimientos que hubo, como que se ha abierto una nueva etapa, el Senado está llamando a discutir en términos más de base, y no sé qué es lo que va a salir de ahí. Vale decir, por un lado, he hablado con algunos senadores que me han dicho, bueno, no, es que está claro que las modificaciones que están ya aprobadas por el Senado van de todas maneras, lo que podría haber que se agregaran algunas nuevas, pero que esa pareciera ser la posición más clara oficialmente. Pero también esta cosa empieza poco a poco a difuminarse, y ya no se sabe si se está discutiendo todo de nuevo, o si ya no vale lo anterior, si se va a hacer otra cosa. Porque incluso hasta han reclamado que el actual proceso que está contemplado, digamos, durante este año, ya les parece que es demasiado apresurado, digamos, para algunos, y quieren hacer unas nuevas postergaciones. La verdad es que no sé mucho qué es lo que va a ocurrir con ello, no tengo ninguna representación de nada, digamos, ni autoridad como para pronunciarme al respecto, solamente dar opiniones de alguien que participó en esto. En general, lo que yo siempre discutí en la comisión y también en las plenarias del Senado, los números siempre son arbitrarios. O sea, decir el 60% de los académicos, ¿por qué no decir el 59%? ¿Por qué no decir el 55%? ¿Por qué no decir, digo, el 62%? O sea, al final uno trata de establecer un número que más o menos se aproxima a lo que cualitativamente considera. Y lo que aparece cualitativamente, pensando en términos, uno, de lo que se puede proponer y que tenga posibilidades de ser aprobado. Porque para mí, por lo menos, y creo que los que estábamos en la comisión estaban bastante claros, el problema fundamental lo veíamos en el referéndum. O sea, ganar un referéndum con estas propuestas es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, la verdad es que el alegato que está siendo previo, ¿ah?, es como casi extemporáneo. Si uno piensa que en este momento, para aprobar estas modificaciones, se requiere que el 60% del voto de los académicos, digamos, que tiene un tremendo peso, no se pronuncie en el fondo de alguna manera por esta participación, cuando se sabe que hay un sector bastante grande de académicos que se opone. Si no hablamos del microclima de Gómez Milla, que es absolutamente microclima, digamos, dentro de la universidad en su contexto, es muy difícil obtener, digamos, que con las ponderaciones actuales que hay para el referéndum, que son 60, 30, 10, que es lo que están en el reglamento actual de elecciones y consultas, y es que tiene que aplicarse, no es otro, es bastante difícil. Es bastante difícil. Si se piensa qué porcentaje de los funcionarios podría eventualmente no aprobar esto, que también lo va a haber. Va a ser minoritario, pero lo va a haber. Y que un porcentaje de los alumnos también fuera contrario a esto, que lo va a haber. O sea, no es que el 100% de los estudiantes y el 100% de los funcionarios vaya a votar por este cambio por participación, eso sería ilusorio. No va a ser el 100%, seguramente va a ser mayoritario, pero no va a ser el 100%. Y que se pueda hacer el peso a lo que es el voto mayoritario, posiblemente, de los académicos en contra, es bien difícil, es bien difícil. Va a depender absolutamente del clima que se dé en el momento, pero es muy difícil de obtener. Entonces, para mí lo más difícil era el referéndum, El referéndum es la consulta que se hace, digamos, a la comunidad universitaria. Esto está contemplado en el estatuto actual, ¿verdad? Con las reformas que se hizo en el año 2005, contempla el referéndum que es obligatorio para los títulos primero y segundo del estatuto. Dentro de los recaudos que tomamos, nosotros dijimos no solamente el título primero y segundo, sino todas las modificaciones que se sometan al referéndum. No solamente primero y segundo. Bueno, el referéndum es una consulta que se hace a la comunidad universitaria. Las consultas están establecidas en términos de lo que es el reglamento de elecciones y consulta. Ahí donde se establecen los requisitos para ser elegible, para elegir, para toda esta cosa está establecido ahí. Y ahí, con respecto de las consultas, se establecen que estas participan la comunidad entera con una ponderación de 60% el voto de los académicos, 30% el voto de los estudiantes y 10% el voto de los funcionarios no académicos. Eso está así, o sea, eso no puede modificarse con una norma ad hoc para este referéndum. Está establecido así. Entonces, por eso digo, claramente está establecida la primacía del voto académico para definir, no la primacía de estudiantes y funcionarios. O sea, no, aunque votaran los funcionarios y los estudiantes 100%, digamos, por A, si los académicos votan por B, no pasa nada, ¿no? Y se requiere mayoría absoluta en cada uno de los estamentos. O el 55% ponderado. O sea, la posibilidad de que el estamento académico, habiendo votado en contra de algo, no logre su objetivo es muy baja. Es muy baja. Prácticamente necesitaríamos el 100% de estudiantes, el 100% de funcionarios y necesitaríamos el 15% de académicos ponderados. Entonces, eso es muy complicado, es bastante difícil. O sea, las condiciones del referéndum son realmente muy favorables al voto académico. Y eso corresponde también en parte a un cierto sentido de realidad, que cuando uno plantea una reforma también tiene que tener un cierto criterio de realidad política. O sea, a nadie se le podría ocurrir decir, mire, vamos a hacer que el rector sea elegido por un voto paritario, cada persona un voto, sea funcionario, sea estudiante o sea académico. Es absolutamente inviable, es absolutamente inviable, aunque se estuviera de acuerdo en el Senado, digamos, absolutamente inviable. Ahora, digamos, no, entonces que sea el 40% académico, 40% estudiante, 20% tampoco, también es inviable. O sea, uno tiene que tener un cierto criterio político para calcular qué cosas dentro de las que se desean son posibles y qué cosas de las que se desean no son posibles, para optar por aquellas que sean posibles, porque si no lo otro es, que es, no sé, un saludo a la bandera, no se obtiene nada. Y además que hay una cosa que también nunca se toma en cuenta, que integra más a la comunidad, digamos, en lo que es la dirección de la universidad. Cuando el estudiante, cuando el funcionario participa en la elección de su rector o su decano, se integra más, se compromete más con la universidad y con lo que se haga, que cuando lo mira desde afuera, digamos, bueno, eligieron a este, no me gusta, pero lo eligieron ellos, no, yo no participé, yo no. O sea, es mucho más integrador, incluso algunos pudieran pensar al extremo, es decir, integrar a estudiantes y a funcionarios en los cuerpos colegiados y en la elección de autoridades unipersonales es reaccionario. O sea, es mejor que estén afuera para que puedan golpearse desde afuera, digamos, y no se sientan comprometidos por las decisiones que tome la autoridad. Entonces, también uno puede hacer una lectura extremista en contra de la participación. No sé si me doy a entender. Y he escuchado el argumento. No lo inventaba yo, lo escuchaba. No, los meten adentro, entonces claro, ahí se sienten comprometidos. Hay distintas formas de ver el asunto. En general, naturalmente, los estudiantes, la FECH, digamos, apoyaba firmemente, digamos, la participación. Y lo mismo ocurría con respecto a los funcionarios no académicos. Más aún, hubo una cosa que fue muy interesante, en el sentido que históricamente, y lo que se maneja para las consultas, es la ponderación 60-30-10. Sin embargo, en las reuniones con los estudiantes y con los funcionarios, ellos de alguna manera consensuaron el 25-15. Vale decir, los estudiantes generosamente estaban dispuestos a ceder un 5%, digamos, de lo suyo para que los funcionarios tuvieran mayor participación, ¿verdad? Cosa que a la Comisión y al Senado en general les pareció que, bueno, sí, ellos están de acuerdo, digamos, con ese tipo de ponderaciones. Está bien, ¿para qué vamos a insistir nosotros en 30-10? Si están dispuestos, digamos, a otro tipo de compromiso. Entonces hay una... Yo creo que en eso hubo bastante... Ahora, los académicos, hay un cierto espíritu de los académicos que es bastante, no sé si decir... no es elitismo, ¿no? Hay un sentido de que la universidad es una institución académica y por lo tanto son los académicos los que tienen que dirigir y decidir. Que los estudiantes son de paso, ¿no? Los estudiantes entran y se van. Muchas veces se escuchó el argumento, digamos, en las discusiones, pero los estudiantes vienen y se van. ¿Por qué en el rato que están ahí van a participar en algo en lo cual no van a seguir? Y van a venir los otros estudiantes. Y de los funcionarios también hubo varias formulaciones. Algunos decían, no, los funcionarios no. Lo que se conoce internacionalmente, que participan los estudiantes y punto. ¿Por qué los funcionarios? O sea, no existe en otras partes donde participan los funcionarios. Entonces, bueno, pero que históricamente hubo la reforma del 68, se incluyeron, varias discusiones, pero ahí había algunos que no eran partidarios, que los estudiantes de ninguna manera, pero los funcionarios sí, porque pertenecen a universidades tan permanentemente. Y otros que eran partidarios de que los estudiantes sí, porque ellos están, digamos, forman parte del trabajo académico. En cambio, los funcionarios no, son simplemente las personas que colaboran para que se pueda desarrollar la academia, pero no pertenecen al trabajo de la universidad. Entonces, ahí hubo bastantes discusiones. Estoy hablando de grupos minoritarios, o sea, de opiniones de algunos senadores, no era genérico, ¿no? Pero otros planteaban de que uno, para decirlo claramente, uno planteaba de que tenía que tener más ponderación los funcionarios que los estudiantes. Pero eran voces relativamente aisladas. En general había como un consenso de que claramente los académicos deberían seguir siendo mayoritarios. Eso como que era muy difícil, digamos, romper ese consenso. Tanto que cuando se pensó en aumentar a los funcionarios, nadie pensó en quitarles a los académicos, sino que en transferir de los estudiantes a los funcionarios, pero no de los académicos. O sea, como que hay una especie de frontera, digamos, de que no se podía pasar más allá, no se podía quitarle el 60% a los académicos. Yo diría que en general ese tipo de discusiones las que hubo, y como digo, mayoritariamente se asumió que era la mejor ponderación. Algunos reclamaron más la cosa histórica, 60, 30, 10, eran una de las cosas. Vital justamente para recuperar el sentido de comunidad. La universidad es una comunidad. Entonces, si es una comunidad en la cual miembros de la comunidad no participan, es una comunidad trunca. Entonces es una comunidad de académicos nomás, pero no es una comunidad de la universidad. La universidad está compuesta por estos estamentos, por estos grupos. O sea, la universidad no funciona si no hay estudiantes. La universidad no funciona si no hay funcionarios, digamos, que estén encargados de realizar las labores propias del funcionario no académico. O sea, ¿para qué decir? Aquí quizás se note menos, pero en términos de facultades que tienen más investigación, de hecho, el estamento no académico de funcionarios es bastante más relevante, se ve más, se nota más, se ve más. O sea, aquí muchas veces uno lo ve, bueno, son las secretarias, personal de servicio, cosas así. pero en otras partes son fundamentales, digamos, para llevar a cabo ciertos trabajos de la universidad, especialmente en el campo de la investigación. En el campo de la salud también son sumamente importantes los funcionarios. Digo, no digo que aquí sean menos importantes, sino que son más visibles en términos del trabajo probablemente académico. Aquí suelen ser más invisibles, no se notan tanto, pero obviamente que son absolutamente indispensables, si no, no podría haber universidad. Entonces, si esto es indispensable que exista universidad, es lógico que participen de alguna manera en la toma de decisiones, sea indirectamente eligiendo a quienes toman las decisiones o directamente participando en los organismos colegiados. Eso es lo que parecía. Está incluso porque algo que no se tocó en la reforma fueron los planteamientos de los principios de la universidad, que están planteados, digamos, al comienzo, que eso sí que corresponde a la modificación que se hizo a partir de del normativo, de las consultas anteriores. Quedó plasmado, digamos, la misión y principios de la universidad. Y esos siguen siendo absolutamente válidos. E incluso se plantea ahí, como un principio, la participación de la comunidad en la gestión de la Universidad de Chile. Aunque dice, manteniendo la jerarquía, digamos, académica. Se pone eso que, obviamente, sí, es predominantemente académico. Pero se declara ahí que tiene que participar la comunidad. Si no, es una, insisto, es una comunidad trunca. Hay una cosa que es en este momento es muy importante, que obviamente no se pudo considerar con anterioridad, es el hecho que la Universidad de Chile junto, no sé si la Universidad de Valparaíso, pero hay otra universidad más, son las únicas que han cambiado sus estatutos desde el año 81. Todas las otras universidades estatales, digamos, porque son las que tienen estatuto, siguen con el estatuto del año 81. El estatuto de Pinochet, para ponerle un nombre, digamos, no han cambiado. ¿Qué ha ocurrido? La Universidad de Santiago, la USACH, y otra universidad más de Valparaíso, no sé si la de Valparaíso realmente tal, hicieron una petición en términos de que ellos tienen ya sus estatutos nuevos. Por tramitaciones internas, no sé cómo se tramitó esto, pero tienen estatutos nuevos, y estos estatutos querían que fueran tramitados de acuerdo con decreto con fuerza de ley, como se hizo el de la Chile. E incluso llegó a estar esto dentro del proyecto de ley que establecía la participación, la posibilidad de participación de los estudiantes dentro del gobierno de las universidades, ¿no? Y institutos superiores. Y eso estuvo un momento y finalmente se sacó, y por lo tanto la USACH ha estado reclamando porque se quedó con el estatuto listo y que ya estaba hasta incorporado, digamos, dentro del proyecto de ley, y finalmente se lo sacaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque dícese por el gobierno que se está estudiando el estatuto genérico de las universidades del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probable gran parte de esta discusión, ¿verdad?, pierda sentido, porque ni siquiera puede ser llevado en este momento a la calidad de proyecto de ley o de decreto con fuerza de ley, porque se va a esperar a que haya alguna forma de estatuto general de universidades del Estado. Por lo tanto, en este momento, lo que debería llamar más la atención, debería preocupar más, es cómo incidir, tener presencia en la formulación del estatuto de las universidades del Estado. De manera que ahí quede plasmado, digamos, los principios que se espera que queden plasmados en la Universidad de Chile. Porque si no quedan plasmados en el Estatuto General de las Universidades del Estado, cuando llegue la propuesta de la Universidad de Chile, seguramente no se va a tramitar. Es decir, no, esto excede o está fuera de... Entonces, el esfuerzo debería estar más dedicado en este momento a decir, tengamos luego, pronto, un Estatuto de las Universidades del Estado, reivindiquemos las Universidades del Estado, como las universidades públicas, probablemente tales, ¿ah? Y tengamos un estatuto genérico que tenga todas las condiciones. Y yo diría, el estatuto de la Universidad de Chile es un bastante buen patrón, digamos, como para iniciar mi idea. Esto debería ser, con alguna forma más genérica, por supuesto, porque hay realidades distintas en regiones o en otro tipo de universidades, pero que permitiera que hubiera organismos colegiados, con representación de todos, que participara la comunidad en la elección de autoridades, ese tipo de cosas que quedara plasmado a nivel del Estatuto General de las Universidades del Estado. Porque si no nos metemos en eso, ¿verdad? Y va a ocurrir lo que está ocurriendo en muchas otras cosas, que son aquellos que tienen posiciones que a nosotros nos parecen equivocadas, los que plantean las cosas, los que conforman las comisiones, los que participan y los que finalmente sacan las resoluciones como a ellos les parece. Y si a nosotros nos parece así, habría que trabajar para obtener lo que queremos.